En las próximas 3 semanas, espero yo, estaremos presentando a este Congreso un proyecto de ley para crear un Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Programa Nacional que, por un lado, nos permite reconvertir la oficina de infraestructura que tenemos hoy día en el Ministerio en un programa que nos permita asegurarnos que tengan todos los elementos necesarios para poder operar de una manera más eficiente y que nos permita, por otro lado, establecer una política nacional de gastos en mantenimiento. Este año se dieron 280 millones de soles para mantenimiento de las escuelas. Y efectivamente ha llegado, ¿no?, al 100% de las escuelas polidocentes multigrado del país. Tenemos que trabajar en la construcción y rehabilitación de escuelas, particularmente en zonas rurales y educación inicial, sin dejar de lado la necesidad de infraestructura más grande en zonas que tienen alta densidad demográfica. Tenemos que trabajar en la sustitución y mejoramiento de las escuelas antiguas, en particular empezando por aquellas que representan un riesgo para los alumnos. Eso, en este momento justamente se está haciendo un barrido en 200 escuelas en Lima Metropolitana, en las cuales hay evidencia de que puede haber riesgo para los alumnos, de tal manera que en las próximas 3 semanas podamos definir si es que en esas 200 escuelas hay pabellones o aulas en los cuales los niños no deben de estar. Eso no es un tema de tener un colegio, un mejor colegio, eso es un tema simplemente de la seguridad de nuestros niños. No solamente es un tema de poner más recursos en infraestructura, es que tenemos que tener nuevos mecanismos que nos permitan acelerar la inversión en infraestructura, para lo cual estamos ahí incluyendo parte del fondo que tenemos y que ya tenemos como país de APPs, a un fondo que nos permita facilitar y fomentar asociaciones públicas privadas para gasto en infraestructura y mantenimiento y también obras por impuestos en infraestructura educativa. Se necesita un fondo porque necesitamos tener obras por impuestos, no solamente aquellas regiones que tienen canon, sino en otras regiones también.